Paquito, ya es la final, no estamos debrayando, ya es el momento de deliberar. Aquí es donde se dividen los hombres de los payasos, ¿no? Que ensayen mucho, que no dejen de componer y que se la crean, ¿no? Y que vean la música como una profesión, porque pues, todos piensan que es puro reggaetón y pues no. En todos los géneros hay como muy buen nivel en general. Ha crecido la producción y eso pues ayuda mucho a las bandas en cuanto a luces y audio. Califica todo, desde cómo se agarra el taco hasta cómo se come. Después de grabar un disco tienes que seguir, de repente hemos visto muchas buenas bandas que ganan concursos y todo y no pasa nada, ¿no? Es bueno tener una vitrina de este tipo, como hay pocas en México. Entonces, hay muchas bandas que están jugando a la banda. Disfrutar cada momento y experiencia. Eso es el rock and roll y pues, la cosa es tocar y no dejarlo. Si lo dejas, ya. Go, this is what you want. En este caso sí, la neta está muy pro y no cualquiera llega a tocar en este escenario. La neta sí está muy redondo, porque hay grupos que tocan muy bien, pero a lo mejor les falta un poco más en la cuestión de la composición. La ejecución es importante. Una banda de rock siempre la escuchamos por lo que dice. Lo que dice es que calificamos es como los que están más como comprometidos con él. Con el asunto, porque pues la idea es de que esto sí les sirva, ¿no? Desde las instalaciones del Lunario, centro histórico, la verdad, para las banderas de rock and roll, sobre todo porque Babel ha reunido aquí varios años, Alberto, a la nueva sangre del rock. Indiscutiblemente es un recinto rock and rollero por excelencia. Hay que agradecerle a Babel por esta edición más de la nueva sangre del rock, donde 2010 bicentenario, padrino. Hay que recordar que han salido muy buenas bandas de ediciones pasadas. La verdad que es un festival que vale la pena, por eso hay mucha banda congregada y pues ojalá que les vaya de poca moider. Igual Disney, lo que los congrega es el premio padrino, bueno, porque Babel, digamos que avienta la casa por la ventana, hace la fusión con los de la Castañeda y el tercer lugar va a aplicar, digamos que habrá tres terceros lugares padrino, porque será un disco de acoplado. Los terceros lugares van a tener dos rolitas para tenerlas en un disco acoplado. El segundo lugar va a ser un EP de seis temas y el primer lugar disco de larga duración en las instalaciones, digamos en la cuestión de ingeniería musical de la Castañeda. También tenemos a personalidades de Resorte, tenemos también personalidades de los Estrambóticos. No, tienes razón, Estrambóticos, entonces, Pijamo. Exacto, bueno, el Pijamo. Son banda que está ya en las grandes ligas y que viene a observar a las bandas, que viene a poner el juicio y que viene a decir quién se rifa, quién puede estar en el escenario chipocludo y quién de plano tiene que ir mejor a hacer tortillas, Alberto, o estudiar la universidad. Desde Lunario le damos el inicio a la edición 2010 de la nueva sangre del rock. Échale lo clavio porque hay exponentes de primer nivel, Gran Turismo y Beautiful. Y un montón de groupies, vamos por ellas. Ya viene de naranja con cosotas, jálate, bro. Ya llegó el Mole Buté, ¿eh? Platíquenos, ¿cómo es la experiencia de estar en la nueva sangre del rock para ustedes? Pues es padre la experiencia que nos dan y pues poder tocar con tanta gente está padre. Y digamos, ¿qué te gustaría tal vez comentarle a los jueces que están viviendo para deliberar, que van a calificar antes de que emitan el juicio final? ¿Te gustaría comentarles algo? Pues sí, que realmente es algo muy difícil porque pues es rock, pero es muy buen rock y es de distintas formas de rock. Están muy bien hechas todas. Es muy difícil la decisión, son muy buenos jueces. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué tan difícil es para ustedes mantener a esta big band? Hablando de que de pronto los ensayos son complicados, los tiempos de todos es una bronca. Para ustedes, ¿qué tan importante, bueno, qué tan complicado es mantenerlos? Pues no, la verdad no fue muy difícil porque las personas que nos acompañan son músicos realmente, bueno, no son profesionales, pero son muy buenos en su rambo. En su rango, les das una partitura y la tocan. Después de la nueva sangre del rock, ¿qué sigue para la banda? ¿Están pensando tal vez armar un EP, presentaciones? Pues sí, queremos armar un EP, obviamente. Sí, ¿no? Antes de despedirnos, el saludo, porque esto está grabado para, ahora sí que ya la abuelita tiene que prender la videocasetera. El saludo para toda la family que sigue a El Mole Buté. Pues hola. Yeah.
Vientos, el Molevo UT estuvo con nosotros. Por favor, pásenle a camerino, relájense, vayan con las chiquitotas. Gracias, el aplauso fuerte para el Molevo UT. Está con nosotros ya desde Laredo, California, para platicarnos qué transistores. La verdad que sí es muy importante el apoyo de la banda y ustedes sí que se trajeron a toda la family. A huevo, pues bendito Dios, hemos tenido el apoyo de toda nuestra familia durante este tiempo, durante todos los 5 años que llevamos como banda. Imagínate, somos 10 familias están ahí. Bien. Muchas gracias. Ya llegar a la final es un gran logro, es un gran esfuerzo. ¿De qué lugar de la ciudad aplican el rock and roll? Sí, de la mayoría somos de Tultitlán, Tlalnepantla y Ecatepec. ¿Qué significa para ustedes ser parte de uno de estos eventos de donde ha salido DLD, donde ha salido ahora Flor Amargo, Yokozuna, bandas que por lo menos ahora están en la escena, ¿no? Claro, mira, pues nosotros no nos limitamos, nosotros queremos llegar a todos los públicos posibles, por eso también manejamos diferentes letras. Para nosotros es muy importante movernos en este ambiente y en todos los ambientes, la verdad. Tenemos que despedirlos, pero me imagino que desean mandarle mensaje final a toda la banda que trajo globitos, que aplicaron el cántico, porque puede ser que se lleven la gran final de la nueva sangre del rock. Sí, no, pues agradecerles a todas nuestras familias, a toda la gente externa que nos sigue apoyando y que viva el rock and roll. Ahí está la ideología vigente, el aplauso fuerte. ¡Woo-hoo! Chido, canales, que les vaya muy bien. Ana Sui llegando a esta zona de las entrevistas, zona de las preguntas, como siempre sudando la gota gorda, sacando la cruda y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya sabes que sí. Disfrutando el momento, disfrutando la gran final de la nueva sangre del rock. Perfecto, y sudando aquí también la cruda, porque anoche estuvo chingona la fiesta, cabrón. ¿A quién le tienen que agradecer, aparte de toda la banda que los apoya y todo esto? Tal vez a la Jefatrónica, a la Chiquitota, que igual te hace el masaje con calambre, que te inspira. Sí, pues primero que nada a todos los amigos, la familia, pues a todos ellos. Itzel, te amo. ¡Ah!
Y si ganan el primer lugar, les dan el disco. ¿Van a armar una super fiestota, una pedototota o de qué se va a tratar? Bueno, la pedototota, ganemos o no ganemos la pedototota, se va a hacer porque de eso se trata el desmadre, ¿no? Entonces, las chelas que abunden. Y si no, digamos que también intentar seguir rock and rollando porque esto no es un sueño, es una realidad. Bueno, va para largo, el pedo es que pues no decaerle, no importa lo que pase. Que... Bien, recuerden darle continuidad al proyecto después de este tipo de eventos. Los dejamos que vayan al camerino y que sigan rock and rollando. Vientos, padrino, que les vaya muy bien. Ahí va Ana Su. Bien, carnal, igualmente. ¿Quién ganará? Es la pregunta. Bandiu, yeah. Les presentamos a un par de integrantes de EOI. ¡Ahí va, va! Las groupies con el letrerito. ¿Qué te aprietas o qué haces para llegar a esos tonos tan elevados? No, pues lo aprieto todo sin piedad, nada, no es cierto. No, pues uso una técnica especial de canto. Bien, padrinos, escuchamos buenas interpretaciones. Hay un buen guitarrista ahí en el escenario. ¿Para ustedes qué significa ser parte de este tipo de eventos ahora, la nueva sangre del rock? Pues bueno, obviamente es muy importante para la banda, es un escenario muy grande, un escenario que tiene peso. Y pues se trata de venir a hacer lo que más te gusta, hacer lo que disfrutas. Como nervio o algo por el estilo, antes de subirse al escenario. Esa es una carta del pijamo, lee el Alberto, ¿qué dice? No, hay emoción, mucha emoción. Están en la gran final, si se llevan obviamente el primer lugar sería el sueño hecho realidad, pero me imagino que para EOI esto es el principio de un gran camino. Sí, mira, nosotros más que nada vinimos aquí a comunicar, a divertirnos con toda la gente que, como lo dije en el escenario, estamos muy agradecidos con todos, porque gracias a los que vienen a vernos, sin público no hay un artista, entonces eso es lo que agradecemos nosotros. Pásenle, chicas, pásenle, por favor, atásquense, que hay lobo. Ahí están las fanáticas. Las grupas. ¡Qué bárbaro! ¡No puede ser! Si quieres, ¡esto es camerino! Para gozarlas. Bueno, no. Sangre del rock, como ustedes pudieron escuchar, la neta está bastante picudo, está bastante chipocludo,
Me dicen acá los jueces que traen un guitarrista de altura y eso no es mentira, ¿eh? Es real, está bastante chido. Pues él ha llevado, llevamos años y está bien astral, brother. Varios años en el de Braille, ¿cómo es, qué es lo que piensas para mantenerte en esta escena y para de pronto no decir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar ahora a la casa, a trabajar, a ese tipo de cosas. Pues yo creo que desde pañal estamos acá como que gritando y tocando y vamos a seguir hasta que nos den viada. ¿Qué tranza con el nivel? ¿Cómo han visto otras agrupaciones o creen que se van a llevar el primer lugar así de calle? Claro que se lo van a llevar, son mis gallos. Hay muchas buenas, muy... Hay muchas buenas bandas. Hay un chingo de... Estaba yo oyendo ahorita aquí. Han luchado para estar en esta gran final, se dice fácil, pero diferentes etapas y ahora digamos que se lo dejan al público y a los jueces. Ha sido muy, muy fuerte, muy difícil. La competencia ha estado bien dura. El día de hoy creo que, obviamente, por ser la final es lo más difícil. Hay cansancio, hay nervio, pero al final de cuentas hay entrega también y hay experiencia, que eso también es muy importante. Llevan ya años y están compitiendo con chavitos. ¿Cómo conciben esta situación ustedes? ¿Cómo lo equilibran? Pues estamos aprendiendo también de las nuevas bandas. Y tienen un buen nivel, súper nivel, hay muy buenos. ¿Sí ves chido el nivel? ¿Sí crees que el rock and roll vaya fluyendo? Eso va a salvar a México y al mundo, hermano. Mensaje final para toda la banda que está en la gran final y que a lo mejor igual no se logra el sueño, pero hay que seguir rockeando. Que no pierdan sus sueños jamás, cabrón. Por más edad que les caiga encima, jamás se puede dejar de soñar, ¿no? Bien, pues. Los dejamos seguir en la demencia, que siga el rock and roll, gracias a la gente de Mente, mucho gusto, carnal. Felicidades. Todo en el escenario. Claro, siempre hay que, en cualquier lugar, hay que dar todo y digo, tratar de contagiar a la gente con la música y la buena vibra para todos. ¿Les agradó la experiencia estar en un escenario totalmente pro? Digo, a lo mejor ya han ejecutado en otro tipo de escenarios, pero ¿les ha agradado el momento? ¿Serio nervosismo? Digamos que la Honduras es disfrutar con toda la bandera que está rocanroleando en este momento. Sí, bueno, sí hay nervios, por supuesto, y creo que eso es lo que nos mantiene y nos va haciendo la adrenalina para seguir adelante. La verdad es que el escenario está de maravilla, se escucha bastante bien y pues sí es la primera vez que tenemos una experiencia en un escenario de ese tipo. Por supuesto, ¿qué le puedes comentar a la organización de este tipo de eventos, a Babel Productions? Pues que suave que pues se hagan este tipo de concursos para bandas. Nosotros hemos la oportunidad de alternar con diferentes bandas y la verdad es que hay mucha música que pues se fusiona así, es muy diferente todo lo que ellos hacen y la verdad hay muy buenos músicos. No, pues muchas gracias a toda la banda que nos apoya, toda la gente que nos viene a seguir de todos lados, qué chido que les guste nuestro rollo, nuestra música. Vientos, padrino. Que siga el surf. El Cipolite Surf. Que sigan disfrutando. Que siga la buena onda, la buena música, vibra. Buena vibra. Y nosotros tenemos que seguir, muchachos. Los dejamos que se vayan al camerino para que se tiren a sus groupies que les acabamos de conseguir. Thank you.
un placer a Two Clocks on the Wall. Bueno, vení. Se lanzó nada más un integrante, pudimos ver que son tres, pero bueno, de pronto se suena como muchos más porque vienen acompañados de un par de computadoras que básicamente son dos integrantes más, ¿no? Sí, pues sí, usamos mucho secuencia, secuenciamos todo y para que escuche más lleno, porque muchas veces yo toco los teclados, estoy en el bajo, Miguel está en las voces, en la guitarra y Manuel en las baterías. Pero le da más presencia a lo que dices las dos compañeras. Podemos hablar de que es como un estilo contemporáneo de rock and roll, ¿no? O sea, bueno, no es muy común aquí en México, no hay muchas bandas que suenen así, que pues, bueno, nos ayuda pero también nos perjudica porque la gente no está muy acostumbrada, pero pues creo que estamos recibiendo muy buena respuesta. Pero es el rock and roll del aquí y ahora en algún sentido, ¿no? O sea, el mezclar computadoras con rock and roll, sí es como un electro rock que tal vez a la banda contemporánea le empiece a gustar. Exacto, sí es algo que está empezando aquí, pero espero que lo vaya muy bien. ¡Pásenle, señora, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Ya nada más que grande! Eso es todo, de eso se trata. Apoyo fundamental de la familia y de todos. Ahí está Two Clocks on the Wall. Felicidades, que les vaya muy bien. Y la nueva... Los Kraftrops, aquí están. A ver, que pase la grupa, pásale por favor, pásale por favor. Patita, échale la playa, mira qué belleza. Échale el ojo a la tanga, es notable. Entiendo que... Es notable la tanga, Alberto. Riquísima, la vi verde fluorescente. Wow. Están felices de que la bandera aplique el rock and roll y